a seguir mojando? No, no, claro. Muchas gracias, señor. Usted no sabe cuánto se lo agradezco. No, no es nada. Es que no pensé que a esta hora ya pudiera pasar alguien con buen corazón y me recogiera. El problema es que yo no voy tan lejos. Usted seguramente va hasta la ciudad, ¿no? Sí, pero no importa. Yo lo único que necesito es hacer una llamada por teléfono. Oiga, mire, para que se seque un poco y una manta para que se cubra, no vaya a hacer que se enferme. Muchas gracias. Óigame, se lo agradezco infinitamente, es que tengo frío, que ya no me siento los pies. Puede sentarse. El tiempo que ha pasado. ¿Dónde estamos? Hemos llegado. Muchas gracias por la manta. No. Quédese con ella. Para que se tape la cabeza cuando atraviese el patio. Y así no se enferme. Ustedes son monjas. Claro. Están un poquito mojados, pero aquí los tienen. ¡Vamos! No importa, el camino se seca.
¿Usted cree que aquí hay algún teléfono? Por supuesto. Arriba. Ahí mismo arriba. Lo indican. Arriba. Qué bien. Arriba. Tápese bien. Por favor, ¿usted podría decirme dónde hay un teléfono? Allá adentro lo indica. Vamos, vamos. Oiga, oiga, párese ahí. Oiga, en fila. Arriba. Vamos, 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 en fila. Arriba, arriba. ¡Arriba, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡A la derecha! ¡Sobre la derecha! ¡Arriba, vamos, vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Ojo la línea! ¡Arriba! ¡Vamos! Por favor, ¿usted podría decirme dónde hay un teléfono? Sí, vamos, guapa. Vamos. Sí, pero es que yo por necesito hacer una llamada. Teléfono. ¿Hay teléfono? Sí, sí, sí. Vamos, ay, vamos, incorpórese. Más adelante hay un teléfono. ¿Mm? Su identificación. Yo no sé de qué me están hablando. Yo solamente vine a llamar por teléfono. ¿Cómo es eso? Mire, esta mañana yo salí muy temprano para Santa Rita. Era una tía mía que está muy enferma y hacía mucho tiempo que no la veía. De regreso, el coche se me abrió y me quedé perdida en medio de la carretera. Como yo no sé nada de mecánica, pues nada. Pasó un autobús, me recogió y me trajo hasta aquí. ¿Dónde está la llave de su coche? Aquí. Pues nada, parece que la dejé en el coche. Pero mire, son más de las 7 de la noche y yo necesito llamar por teléfono. ¿Para qué? Porque mi esposo me ha estado esperando todo el día en la ciudad, porque tenemos 3 compromisos de trabajo. Y es hasta la medianoche. Tengo que llamarlo para avisarle que no suspenda. ¿Comprende? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? María de la Luz Cervantes. Claro, no puedo estar ahí. Si es que yo solamente vine a llamar por teléfono. De acuerdo, mi amor, ¿eh? Si te portas bien, podrás hacer todas las llamadas que tú quieras. Pero eso será mañana, ¿eh? Mañana. ¿Mañana? Por teléfono.
tarde. Siéntese aquí, por favor. Gracias. No se preocupe, puede retirarse. No se impaciente. Aquí está segura. ¿Me puede dar un cigarrillo? Sí, cómo no. Necesitamos que nos aclare algunas cosas. Por cierto, su procedencia es todo un enigma para nosotros. Pero es que todo ha sido una confusión, doctor. Yo simplemente vine a hacer una llamada por teléfono. Ah, el teléfono. Sí, sí. Cuénteme eso del teléfono, por favor. Mire, yo... ayer salí muy temprano, que tenía que ir a visitar a una tía mía. El carro no lo revisé antes de salir y parece que tenía algún desperfecto mecánico y me quedé perdida en medio de la carretera. Eso es todo lo que pasó, doctor. Una confusión. ¿Usted me entiende? Claro que la entiendo perfectamente. Ay, menos mal que me entiende, doctor. Entonces, por favor, ¿usted me permite hacer una llamada a mi esposo para que me venga a buscar a este lugar? Guardiana. Todavía no, reina. Todo a su tiempo. ¿Pero qué dice? Tranquila. Pero si yo estoy tranquila, pero usted no me entiende, doctor. Confía. Doctor, vamos. Y después, shh,
hacerlo. Un trueque de amor por ti. Mejor por chocolates, cigarrillos, por cualquier cosa. Tendrás todo. Serás la reina. ¿Pero qué coño? ¡Vete de aquí, por ti se vende! ¡Conmigo no te vuelvas a meter! ¡Hace puta! ¡Venga! ¡Podríamos aquí juntas! ¡Este chiquero de mierda! ¡Hasta que me vuelvas loca por mí! ¿Qué? Con mi cartera. Rosa, estoy hablando contigo. Dame acá eso. Dame acá. Te he dicho mil veces que no cojas mis cosas, que no me andes más en la cartera. ¡Eso es mío, perra! ¿O crees que eres la única princesa en los profundos infiernos? Más loca y más perra eres tú. ¿Tú crees que a mí se me olvida que por tu culpa estoy metida aquí? Los profundos infiernos. Los profundos infiernos. Estás totalmente loca. Es inútil hablar contigo. Pero óyeme bien. Esto es mío. Mío. ¿Lo entendiste bien? ¡No! Oh, my God.
María, vamos a comer. Sí. En el sobre está bien puesta la dirección de mi esposo. Está bien. De acuerdo. Pero tienes que prometerme que se la vas a entregar en sus manos. Ya te dije que sí. Para que hagas tu paga. Aquí está. María de la Luz Cervantes, ¿no? Sí, ese es el nombre de mi esposa. Ah. Un caso verdaderamente difícil. ¿Cómo llegó ella aquí? Bueno, nadie sabe de dónde vino, ni cómo ni cuándo. El primer dato que aparece y que está aquí, en este registro oficial, es el que yo le realicé a ella cuando la entrevisté. Por cierto, ese mismo día, en una investigación que iniciamos, no se concluyó nada. No me explico cómo sucedió eso. Todavía la recuerdo el día antes de desaparecer, gritándome conejo por toda la casa. ¿Conejo? Sí. Así me decía ella cariñosamente. Nunca me dijo Saturno. Ese es mi nombre. ¿Y cómo usted supo que María se encontraba en nuestro hospital? Bueno, lo que pasa es que
La compañía aseguradora del coche me lo informó. Lo encontraron a unos 900 kilómetros de la ciudad. Fue por eso que los celos me dieron por pensar que se me había ido bien lejos con otro. Sí, ya. Claro. No sé cómo hacen los seguros para saberlo todo. Pero bueno, lo importante en este caso es la gravedad del estado de su esposa. Mire, yo pudiera autorizarle ahora mismo una visita. Eso sí, usted tiene que seguir estrictamente cada una de mis recomendaciones. Lo que usted diga, doctor. Bien. Primeramente, tendrá que mantenerse muy tranquilo, sedado, ¿comprende? Sobre todo hablarle con moderación. Es que debemos evitar a toda costa una recaída en uno de esos arrebatos de furia cada vez más frecuentes y peligrosos. Es raro escuchar eso. Ella siempre fue de genio fuerte, pero muy medida. Señor Saturno, hay conductas que permanecen latentes durante muchos años, hasta que un día estallan. Con todo, es una suerte que haya caído por aquí. Somos especialistas en estos casos que requieren de mano dura. Ah, algo que se me olvidaba. María tiene una rara obsesión con el teléfono. ¿Con el teléfono? Sí, sí. Casi siempre, luego de mencionarlo, entra en crisis. Bien, doctor. Muchas gracias por todo. Es nuestro deber. Y maquiavélicas. Y la comida que nos dan de perro. Paso las noches en velas, sin poder cerrar los ojos por el miedo. Ya no sé el tiempo que llevo aquí. Si días, o meses, o años. Lo que sí sé es que cada uno es peor al otro. Creo que nunca volveré a ser la misma. Si el director nos lo permite, ya verás que todo va a salir muy bien. El doctor me ha hablado muy bien de ti, de tus avances, pero me ha dicho que aún te faltan algunos días para estar recuperada por completo. Por Dios, Conejo, yo no puedo creer que tú pienses también que yo estoy loca. ¿Cómo tú?
de eso. Lo que pasa es que es necesario que sigas un tiempo aquí